estoy aquí. Que no tenía luz, no veía nada ahí. Estoy de nuevo acá. La gente de Kentucky, pupi, pupi, y los que son, son no. Tres personas conectadas. De Kentucky, pupi. Hay muchos cubanos allá, ¿verdad? Entonces, por fin, la demanda. No he tenido tiempo de ver noticias. ¿La ganaron o la perdieron? Habían 50 gente conectada y ahora nada más hay 5. Yo les dije que volvía. ¿Se habrán puesto bravos? No creo. ¿9? Vamos a esperar a ver si se conecta ahí la gente. Es que es mejor que ellos hayan ganado la demanda. Y Dalmis González, te observo, granito de canela. Gracias, granito de canela. Es mejor que hayan ganado la demanda, porque si no va a pagar el exilio en Miami, en Liborio, se va a morir de hambre. Porque ellos no van a coger a chequear a los Castro para pagar. El que le prestó esa mano delincuente, que se la arregle con ellos. Si le condenan la condonan la deuda, mejor. Hacía falta que antes de que llegara un gobierno democrático a Cuba, le condonaran todos los empréstitos y todas las deudas, pa que el nuevo gobierno que asuma no tenga que ver con eso. Sería ideal. Ideal sería. Claro, mi hijo. Claro que son una banda delincuente. A mí no me interesa que ellos pierdan. Y quisiera que pagaran. Pero yo soy una persona inteligente, mijo. Angélica, buena salud. ¿Cómo está Angélica? Yo sé que el que va a pagar es Liborio, porque yo conozco la historia. Yo sé lo que pasó con el derribo de la avioneta de Hermanos Arrascar. El tipo dijo, ah, sí, está bien. 10% por arriba cada llamada telefónica. 1-10. Esos 10 centavos son para mí, para yo pagar. Knoxville, Tennessee. Pedro Hernández. Dentro de Cuba, saludos Capucha, apoyamos tus ideas. Ah, ustedes dentro de Cuba. Oiga, muchas gracias por... Esa es una de las plataformas que ha sido esencial para que mi mensaje llegue. Le queremos, siempre usted tendrá nuestro apoyo y puede usarlas directas como quiera y usted no tiene que pagarle nada a nadie aquí. Eso es un regalo para el pueblo de Cuba. Úselo, el beneficio que usted tenga de ahí, cójalo para usted, su familia y para la causa del pueblo de Cuba. Porque gracias a usted, nuestra verdad se ha dado a conocer. Una plataforma dentro de Cuba, les recomiendo a todo el mundo que se suscriban ahí. Una plataforma íntegra, una plataforma que transmite la directa tal como yo la digo. Ni le quita ni le pone. Excelente, muchas gracias. Y suscríbanse todo el mundo adentro de Cuba, que esa gente son, mira, esa gente son fino, fino de puntería. Siempre han estado ahí con la verdad como es y no han dejado de transmitir una directa mía. Igual que Cuba TV y todas esas plataformas. Y la nueva Cuba y todo. Excelente trabajo han hecho esta gente. Mis más grandes consideraciones y agradecimientos, porque gracias a su plataforma, mi verdad ha caminado. Así que ahí está dentro de Cuba. Y suscríbanse, compartan, hablen que existe una plataforma 100% cubana y fidedigna. Yo lo sé, gracias. No se preocupe, el honor es mío.
que gracias al... ¿Te dan cuenta? ¿Ustedes entienden? ¿Ven el trabajo mancomunado como es en equipo? Uno hace el pan y el otro prepara el sándwich. Y el otro coge y hace, y lo hace y lo vende. Ese es el trabajo del pueblo de Cuba, un trabajo en equipo. Jamás en la vida yo me comuniqué con la plataforma de Cuba. Ahí lo pueden escribir los moderadores. Cuando les puse una demanda, les pedí nada. Jamás de los jamás. Ni ellos a mí me llamaron para decirme nada. Me dijeron, nosotros vamos a utilizar la plataforma y aquí no hay problema. Lo que usted diga lo tiramos para acá. Eso es cubanía. Eso es trabajar en equipo. Así que gracias infinita y que viva Cuba libre. Ahí tienen patriotas excepcionales. Yo sé que creen en mis ideas. Exacto, Montecristo. El varón de Danglar, ¿te acuerdas de Danglar? Tú que lees tanto, el que le hizo la trampa, porque Danglar quería el puesto que tenía el mundo en el barco, en Faraón. Y entonces, ¿qué hizo? Se juntó con Fernando Montejo, ¿no? Porque Fernando entonces estaba enamorado de Merced. ¿Sí o no? ¿Este quién es? Anarquista de Cuba, ¿cómo tú vas? Este anarquista de Cuba lo mismo me apoya y me alaba mi obra y después viene y me dice cosas para tratar de herirme. Este no está ni con Dios ni con el diablo. Esto es de esos hombres. Les voy a contar una historia. Una vez estaba un candidato dando una arenga por el partido auténtico, Partido Cubano Nacional Auténtico, que era el partido de Grau y de Prío en Las Villas. Entonces eso era una cueva de ortodoxo y de auténtico. Y entonces había un candidato dando una arenga, creo, si mal no recuerdo, en el parque Leoncio Vidal, que me corrían ahí la gente de Las Villas. Y dice el tipo, porque ustedes creerán que yo vine el año pasado a defender los ortodoxos y ahora estoy aquí con los auténticos. Y ustedes creerán que yo no soy un hombre fiel y que mis ideas no son coherentes. ¿Por qué ustedes creen que yo el año pasado andaba con los ortodoxos y desde aquí arengaba para que ustedes votaran y ahora estoy con los auténticos? Y se levantó un niño de 9 años y le dijo, yo sé por qué. Y dice, a ver, que hable el niño que es el futuro de la patria. Y dijo, una razón sencilla, pues, porque te vendiste, hijo de puta. Entonces este anarquista es un hijo de puta. Esa es la respuesta que yo tengo para ti. Este, un día, trata de escribirme cositas bonitas para pintarse de buen cubano. Y ahora viene y me dice que detrás de una máscara no se pueden decir verdad. Este es un vendido, este es un desgraciado. No pierdan tiempo con eso. 41 personas conectadas. Tú sabes una cosa. Yo tengo el cuartel general de Villamarista. Está detrás de mí. ¿Tú sabes por qué? Porque yo vengo con una verdad distinta. Y ellos lo saben. Y entonces quieren acabar con la obra nuestra. No veo el chat, no sé qué pasa con el chat. Muevan el chat, por favor. No sé qué está pasando con el chat. Ellos quieren el chat será esto acá abajo, ¿no? Ellos quieren destruir la obra porque ellos saben que lo único, exacto. Saludos y respetos infinitos desde Naples, Florida. Rufo, saludos Rufo. Exacto. Bendiciones, Sixto Portales. Claro, criatura de Dios. Mira, anoche me escribe una señora, me dice, no, pero yo estaba muy encantada con usted, pero desde que yo oí que usted dijo que así no se luchaba, entonces, ¿cómo usted va a tirar por tierra todo lo que hemos luchado? Y le escribí, le dije, querida mía, ¿qué es lo que han luchado? No, porque yo estuve en la protesta de Tampa y hemos luchado mucho. Y le dije, mire, le voy a contestar con Ichi Pacheco aquí, Ichi. Le voy a contestar con toda la decencia del mundo porque de vez en cuando tengo que salirme de la decencia.
Le dije, mire, usted le llama lucha a una manada de perros. Alegóricamente, no estoy diciendo que ellos sean perros. Lo estoy usando alegóricamente. Le digo, le dice, tú le llamas lucha a una manada de perros ladrando dentro de una jaula. Porque lo que ha hecho el exilio político cubano es ladrar dentro de una jaula que se llama el territorio de los Estados Unidos. Lo único que ha luchado en Cuba después del escambray y el maleconazo, lo único, la única lucha que hay fue 11 de julio, 12, 13, 14 y 15 de julio. Eso que ha pasado en el exilio y protesta aplanadora, eso no es lucha, eso es un poco, voy a hacerlo así, un poco de buenos cubanos que no saben que la tiranía les tira el cebo para eso, como un poco de fieras enjauladas, muy valientes, locas por comerse el mundo, pero rugiendo y ladrando dentro de una jaula. Eso no es lucha ni nada. Eso es un poco de perro ladrando en una jaula, más nada. El objetivo con mi directa anarquista de Cuba es que el pueblo de Cuba se levante un día en masa para que coja todos los chivatos y los ahorque por los testículos, incluyéndote a ti. Ese es mi objetivo. 55 personas conectadas. 58 personas conectadas. El anexionismo viene del tiempo de Carlos Manuel de Céspedes. Póngase serio, nacionalista encapuchado. Juniel Batista. Desde el tiempo de Manuel, usted no sabe de historia, perdóneme, pero no sea arrogante y prepotente. Yo entiendo su posición. Un hombre anexionado o anexado es un hombre que vive agregado. ¿Tú sabes lo que es vivir agregado? Le voy a explicar cuál es la vida de un agregado, porque usted no sabe. Mire, el agregado, por mucho que trabaje donde está, no trabaja. Por muy bien que se porte bien, no se porta bien. Por mucho que aporte, no aporta nada. Y por calladito que esté, nunca está callado, porque el agregado siempre estorba. El anexionismo es vivir agregado a algo. Es porque usted menosprecia el potencial del pueblo de Cuba. Usted, porque no conoce la historia del pueblo de Cuba. El pueblo que levantó una nación después de dos guerras, mijo. El pueblo que salió primero de la Gran Depresión que Estados Unidos, que era la potencia del mundo. Porque cuando ya lo que terminó de sacar a Estados Unidos de la Gran Depresión no fue la guerra, como la gente dice. Fue el programa de obras públicas que Franklin Delano Roosevelt comenzó a hacer, incluyendo la presa Hoover, que está por allá por cerca de California, si mal no recuerdo. Entonces, un hombre que se anexa a otro porque tiene miedo a enfrentar la vida, porque tiene miedo a producir, porque tiene miedo a ser honesto en la política, porque es un hombre que desconoce su potencial, pero yo no le acepto anexionismo a nadie. Te voy a explicar cómo funciona. Darío se reúne con Alejandro y le ofrece la mitad del imperio y la mano de la princesa Semiramis si él vuelve a la frontera con Asia. Y en la conversación estaba Hefestión, que era amigo de Alejandro, que se dice que tenían una relación extramarital, porque era normal en el mundo griego la cúpula entre varones y entre hembras. Y él le dijo, ¿qué tú crees, Hefestión? Y Hefestión le dijo, si yo fuera Alejandro, yo aceptaba. Pero si yo fuera Alejandro, yo aceptaba. Y Alejandro le dijo, ¿tú sabes por qué yo no acepto? Yo no acepto porque yo no soy Hefestión, yo soy Alejandro. Para mí es todo, no es nada. Entonces, si yo fuera una persona que pensara como Juniel Batista, yo me anexaba ahora mismo. Pero como soy el encapuchado, no acepto la anexión. Porque yo soy sobreviviente de la pobreza y he salido adelante con mi trabajo. Y sé lo que le hace falta a mi pueblo, porque yo no pienso con pasiones. Yo no soy hombre que habla con pasiones, Juniel. Yo soy un hombre que habla sobre la base de la razón. La dignidad de un pueblo no vale un pan con bistec, papito. Ni vale un carro de lujo. Eso me lo gano yo trabajando. Yo no dejo que mi mujer se acueste con otro hombre para que traiga un plato de comida a mi casa. Yo
salgo a buscar la comida para que mi mujer, mi linda Diana, esa catracha B, que desde que la conozco la amo, se acueste conmigo. ¿Entiendes? Esos son los anexionistas. Y la historia del anexionismo no viene desde ahí. Te voy a explicar cómo pasó. El problema es que la gente del Camagüey tenía como líder a un grupo de abogados que habían entendido las leyes de la naciente República Norteamericana. Ellos eran juristas. Carlos Manuel Ignacio Agramonte y los Inás era el hombre que más sabía de leyes, era doctor en leyes y tenía, aparte de eso, una y dos maestrías después del doctorado. Ya te podías imaginar. Entonces, después que él terminó sus estudios en La Habana, se quedó 2 años para hacer 2 maestrías adicionales. Reforzar el derecho canónico y el consular. Entonces, con esa idea, él vuelve al Camagüey porque su padre tenía un bufete. Y él viene ilusionado con ese concepto de la República. Entonces, ¿qué quiere él? Que Cuba se anexe a los Estados Unidos para no tener que guerrear con España. Porque en su concepción, él creía que Cuba podía lograr una fusión con el imperio norteamericano. Pero eso no funciona, porque son 2 culturas distintas. Porque para hablar de anexionismo, habría que hablar de culturas distintas. Mira los boricuas cómo están. Que Puerto Rico es el territorio más pobre de la Unión Americana. ¿Por qué? Porque Hawái funcionó. Porque son asiáticos, son polinesios, son de allá de las islas del Pacífico, es otra cultura. Pero nuestra cultura no sirve, papi, para anexarse a Estados Unidos. Te voy a explicar por qué. Porque mira, la herencia española, Juniel Batista, es la más corrompida y corrupta. Ninguna colonia española sirve para nada. Porque a diferencia de los colonizados por el Reino de Inglaterra, la colonización española era distinta. España llegaba a un lugar, armaba la plaza pública, ponía el cabildo, o sea, la alcaldía, la forma de gobierno, y al frente armaban la iglesia automáticamente, porque era el poder civil con el religioso. Inglaterra no hacía eso. En el mundo de Inglaterra, desde 1211, cuando la famosa Declaración de los Príncipes, a ti que te gusta tanto el anexionismo de Yuri y de constituciones y cosas, desde la Carta Magna, aquella protesta de los príncipes que exigieron que Juan sin tierra les legara el poder y se acabara la tiranía porque él no tenía tierra y el poder estaba en la tierra, él no era terrateniente. El poder está en lo que tú tienes y él no tenía nada. Le obligaron a firmar la Carta Magna. Pero eso funciona para los ingleses, que desde anterior a la conquista romana ya tenían un sistema parlamentario colegiado con los jefes de las tribus, los druidas y monarca. Había mujeres que gobernaban y el pueblo lo aceptaba. Por eso se acepta tan fácil que una monarca vaya al trono. Pero en América Latina no es así, porque nuestra cultura es distinta. Entonces, para hablar de anexionismo también tenemos que hablar de idiosincrasia, de cultura de los pueblos. Por eso Puerto Rico no funciona. Tú no ves la guerra que hubo con Trump y los gobiernos de Puerto Rico. Se robaron 72 mil millones de dólares los políticos de Puerto Rico. Al punto que después del huracán, 2 años después, la ayuda en agua, 7 mil millones, la tenían en almacenes, que eso destapó los generadores y todo, porque es la cultura. Entonces, nosotros anexionados a Estados Unidos, lo único que vamos a hacer ganar es perder nuestra soberanía, nuestra independencia, nuestra identidad que se va a ir perdiendo con los años, para ganar un pan y un desarrollo económico que lo teníamos antes del 59 y éramos la 22 economía del mundo. Y cuando Japón era una aldea hecha de caña paja allá en el Golfo de Okinawa, Cuba era Cuba. Y cuando en España la gente se moría de hambre por la gripe española, en Cuba no había hambre. Y cuando Portugal era un varadero de barco allá del lado allá de la punta Finisterre allá, Cuba era la potencia del mundo, mijo. Entonces, ¿por qué yo tengo que anexarme a la bandera americana? Porque tengo miedo a luchar. Pero si yo no tengo miedo a morirme, tiene miedo a morirse aquel que vive amarrado a lo material en este mundo, que no encontró el objetivo de la vida.
Martí tenía miedo a morir, no hubiese ido a Dos Ríos. Marcela tenía miedo a la muerte, no hubiese recibido 27 heridas de bala, de bayonete, de machete y cuchillo. Entonces, si tú quieres hacer patria, dijo Martí, quien quiera patria, tiene que conquistarlo. Pero no se conquista anhelando anexiones, ni tampoco gritando como una manada de perros desde un corral. Hay que salir, dice Martí, de la caverna de la luz a buscar la libertad. Yo sé el potencial de mi pueblo, porque yo vi y conozco la historia. Dos guerras que arrasaron con Cuba. 17 años después, habíamos recuperado nuestra industria azucarera, nuestra minería, nuestra producción de café, y otra vez éramos la potencia económica del mundo. Y en los días de la guerra, mira, el primer ferrocarril que se estrenó en América toda, fue en Estados Unidos y después en Cuba. En el año 1846, el conde de Jaruco tiró una línea, creo que de 16 kilómetros, de La Habana a Jaruco. La primera locomotora la compró él. Se llamaba la Junta. Era una bola de bronce con una chimenea y los pistones, no era más nada. Y después España tuvo ferrocarril y Europa entera, excepto Inglaterra. Tuvimos ferrocarril primero que el Imperio Ruso y primero que toda América Latina. El medio de transporte del mundo en ese momento. Entonces, ¿dónde estaba el potencial? En nuestro pueblo. Porque éramos una nación sin recursos naturales. Pero era nuestra gente. Esa gente que el comunismo destruyó. Entonces, ¿por qué yo tengo que aceptar anexión? ¿Y cómo yo le leo a mis hijos a José Martí? Ya no vale José Martí. Entonces, quiere decir que un amigo me hizo un favor en la vida, que me dio de comer cuando yo no tenía, que llegué a los Estados Unidos y me facilitó todo, y después que ya yo me acomodé, lo que mi amigo hizo por mí no importa. Entonces el recuerdo glorioso de nuestros próceres no importa, porque ya están muertos. Así piensan los egoístas y Uniel Batista, pero la capucha que es agradecida no piensa así. ¿Entiende? Por eso es que yo soy anti-anexionista. Los gringos en Gringolandia y los cubanos en su tierra, en mi casa mando yo. Y yo no quiero ser presidente, yo no me voy a postular ni para concejal. A mí no me interesa eso. Mira, una ropita llena de churra, mira. Mírala aquí, mira. Mira, ves el churrero. No hace falta tanta gloria. Por eso es que yo soy anexionista. Porque nosotros no fuéramos el Japón en el Caribe, porque no somos japoneses. Pero seríamos Dubái. Un país súper desarrollado. Y eso es el impedimento, por eso nos destruyeron. Por eso destruyeron nuestro país. Porque nuestro país es fruto de una componente internacional. Porque nadie podía aceptar. Ese imperio rapaz no podía aceptar que a 90 millas de su costa, esa franja de tierra, que lo único que tiene son 100, si mal no recuerdo, 165 kilómetros de ancho, desde Cabo Cruz, provincia Granma, hasta Punta de Mulas, entre Bani y Jibara. Y 68 kilómetros de Júcar a Morón, creo, y 31 de María a Mahana. Una islita así que no es nada, que cabe en la Florida, pero con un potencial y una gente. Y un pueblo que bullía, hervía de su fanatismo político. Porque déjame decirte algo. ¿Tú sabes por qué en Cuba hoy no hay nacionalismo y no hay patriotismo? Una razón simple. Porque antes se leía en las casas de política. Antes el padre cogía el diario La Marina, cogía el Hoy, cogía el Habanero y cogía el Villareño. Había un periódico en las villas que se llamaba El Villareño. Cogía todos los periódicos y se hablaba de política mientras la familia desayunaba, cenaba y comía. Y ahí ellos todos se llenaron, se nutrieron, estaban imbuidos de eso. Por eso tanto amor a la patria. Por eso en la casa hay que hablar de política. Porque los políticos son un mal necesario, pero deciden los destinos de una nación. Y el pueblo tiene que estar mirándolo a través de la charla política. Entonces yo no acepto anexiones. Porque esa Cuba arruinada que la gente ve, la ven
las personas que nada más tienen visión hasta ahí, pero yo no tengo visión hasta ahí, porque yo tengo una visión más larga. Una vez yo compré un camioncito viejo, desbaratado. Y cuando llegué a la casa con aquella Bartavia desbaratada, Diana me dijo, ay, pero amor, gastaste 15.000 lempiras en eso. Le dije, sí, ay, pero si eso es una chatarra. Le digo, pero mi amor, es que yo no vi la chatarra. Yo lo vi restaurado por mi tesón, por mi trabajo, por mi dedicación y mi amor. Yo no estaba viendo la chatarra, ya yo lo estaba viendo trabajando y dando dinero. Y así es como un pueblo tiene que ver a su nación. Tenemos que ver a Cuba como una nación rica, como una nación próspera, como una nación que reciba el aporte en el conjunto de todos nosotros. De ti, del anarquista, de Yayito la Carne, de todo. Y esas son las grandes conclusiones. Y esos son los grandes problemas que hay aquí. Y por eso yo aparecí aquí. Hoy me mandaron un video de alguien, un señor calvo, diciendo horrores de Otaola. Horrores de Otaola. Perdón, horrores decía de Otaola él. Desde que era una pájara hasta que se iba a introducir y se iba a embarrar de todo lo que sale de la eyaculación de un hombre. Una cosa terrible, porque él en su concepción no entiende que Otaola, a pesar de tener esa orientación sexual, sea patriota, porque es un hombre cuadrado. Pero él tiene su celo y Otaola tiene el de él. Entonces, mientras se mantenga esa postura y esa posición, quien gana es la tiranía, porque eso es veneno para la lucha. Dos muy buenos patriotas enfrentados, pero que no saben coexistir pacíficamente. Eso se llama unidad. Entonces, ahí es donde la tiranía nos ha ganado. Él tiene un celo enorme, dice que el día que aparezca un hombre macho, viril, testiculoso, y no esta pájara llena de plumas, que es la figura del exilio. Porque para acabar con esos comunistas, un hombre lleno de celo, pero que el veneno del comunismo le envenenó el alma. Pues, o sea, que el comunismo es intolerante. Y Otaola por acá igual. Otaola un hombre muy bueno, muy patriota, muy lleno de celo, pero envenenado por el comunismo. Ellos dos inconscientemente se comportan así, como mismo se comporta la diosa. Tú no ves cómo habla la diosa. Y tú no ves cómo habla la Sintumbare. Y tú no ves, como decía Michael Osorbo, un puntal de la lucha política allá. Cuando yo diga a Díaz-Canel, ustedes dicen la palabrota. Díaz-Canel, la palabrota. Díaz-Canel, la palabrota. Y un líder político. Porque el veneno del comunismo les intoxicó el alma. Por eso es que yo veo lo que la gente no ve. Yo no veía el camión desbaratado, yo lo veía restaurado por mi amor. Entonces yo no veo a la Cuba que tú ves llena de marabú. Yo no la veo así. Y yo no veo estas calles destruidas. Yo veo un paraíso en medio del Caribe, construido por el amor del pueblo de Cuba. ¿Entiendes cómo funciona? Entonces lo que hace falta son leyes. Leyes que garanticen el libre ejercicio del derecho en la sociedad. ¿Para qué? Para protegernos de los desmanes del gobierno y a la vez protegernos todo en conjunto. Yo el otro día dije que debería haber un ministro de Economía, pero no debe haber ministro de Economía, ni tampoco debe haber un banco central, una banca libre. La economía debe ser un ave que uno suelta a volar, Juniel Batista. No es así. Hace falta leer un poco más. Alguien me dijo, pero tú puedes entrar en un debate con... Me citó un nombre, no voy a citar. Le dije, no, yo no voy a entrar en un debate con él. Porque él sabe bastante. Pero él nada más tiene 5 o 10 años de lectura. Y porque sepa, yo tengo 45 años de lectura más que él. O sea, que cuando él empezó en la carrera del conocimiento y lleva 15 kilómetros, yo llevo 60 adelante. Es imposible, no me va a alcanzar. Tendría entonces que leer el 45 años. ¿Para qué? Para que se pegue ahí. Podrá saber de un tema, pero en específico, en conocimiento general, no puede pelear ahí. Y yo lo digo con humildad. Entonces, como mismo te digo, Juniel, esto te digo otra cosa. Yo no quiero imponer mi criterio. Si el pueblo de Cuba se deja llevar y ustedes son capaces de convencerlo y él vota en las urnas,
la anexión, bueno, yo lo único que haría era levantar mi voz y decir allí lo mismo que digo aquí, como mismo levantaron su voz en la Asamblea Constituyente del Cerro los patriotas contra los anexionistas. Entonces, Ignacio Gramonte era un hombre que vivía en un mundo idílico, era muy soñador, era un utópico. Entonces él quería, él había visto la sociedad americana y él no sabía que los anglosajones no son los hispanos. Entonces tú no puedes aplicar esa receta en Cuba porque no va a funcionar, porque en Puerto Rico no ha funcionado. Mira la desmedida corrupción que hay en Puerto Rico. ¿Tú no viste el otro día que la hija de un señor que se llama Tomás Regalía, allá en Estados Unidos, creo, que él tenía un programa radio, lo oía hace muchos años, Tomás Regalía, la hija de Tomás Regalía, se subió automáticamente el sueldo así, $126,000 más se subió ella, porque dijo que no la alcanzaba, y automáticamente toda la comisión del condado se subió el sueldo, porque todos son latinos, mijo. Porque no funciona así. Entonces, esa misma herencia viene de la corrupción de la Iglesia Católica, criatura. Te voy a explicar cómo funcionaba la Iglesia, porque la gente no sabe. Pregúntale a la capucha, que la capucha sí sabe. Mira, los conflictos de la Iglesia empezaron con los reformadores. No con Lutero, sino con Jerónimo, con Zwinglio, con Latimer, con Escolampadio, con Juan Hus, con Juan Sisca, con los hermanos Hierrezuel, los grandes reformadores de la época antes que llegara Lutero. Porque la reforma es en 1521. Eso coincide con la conquista del Imperio Azteca, que salió, por cierto, del hato de Guanacabibe o de Atibonico. Creo que de Guanacabibe, de ahí de la zona de Pina del Río, la expedición. Y Lutero se da cuenta de que un día en la procesión de un santo estaban los indulgistas, los que vendían indulgencia. Y él era un hombre ciego que se había acabado de recibir como doctor en teología. Nunca había visto una Biblia. Él lo que leía eran pasajes en latín. Hasta que un día en la iglesia de Gutenberg él encuentra una Biblia encadenada y empieza a leerla. Dice, pero qué cosa es esto. Una sola Biblia. Llegó un momento en que hubo 3-4 Biblias en toda Europa, porque la iglesia, los malos cristianos de esa época, no la iglesia, los malos cristianos querían silenciar la verdad. Ahí es donde el comunismo tiene sus orígenes, en esa intolerancia de ese grupo de religiosos católicos, que eran unos bandidos. Entonces, él se da cuenta que todo es una mentira. Y entonces escribe las 95 tesis de la justificación por la fe. Y dice que cómo es posible que un enviado del Papa venda una indulgencia para comprar un perdón de un antepasado de él que estaba o en el limbo o en el purgatorio y no se le había dado camino al cielo. Y si tú pagabas, el Papa era capaz de sacarlo todavía del infierno y mandarlo al limbo en espera un tiempo en el purgatorio, y entre más rápido pagaba y más daba, más rápido se le procesaba el viaje hacia el paraíso. Entonces, de esa corrupción política, social, que hereda el reino de España en su formación con la iglesia, se trajo a América. Tú pagas, no hay problema, y se fue transmitiendo de generación en generación, y es lo que tenemos hoy. Mira el caso Odebrecht en América Latina. La compañía constructora, si mal no recuerdo, brasileña, fue a ver a todos los gobiernos y le dijo, dame el contrato y yo te voy a dar 30% del presupuesto público. Si vale 100 millones, dame 70 millones y quédate con 30. Pero eso tú no lo puedes hacer en Inglaterra. Eso tú no lo puedes hacer en Inglaterra. Mira las colonias inglesas. ¿Por qué las colonias de Inglaterra son casi todo el primer mundo? Mira el imperio colonial británico. Mira Australia. Una cárcel de convictos que llegaron allá en 1760 y pico. Allá, era la cárcel del reino inglés. Y allá empezaron a criar ganado de lana y a dedicarse a la minería. Y mira lo que hicieron allí. Y lo mismo hicieron en Nueva Zelanda y en Tasmania. O sea, el pedazo que está habitado en Tasmania. Y lo mismo hicieron
En Singapur, los antiguos, porque eso fue territorio inglés, y lo mismo hicieron en Hong Kong y en el Canadá, en Estados Unidos. Y el único territorio del primer mundo en América Latina es la Malvinas, porque lo tienen los ingleses. Y sin embargo, Argentina, que tiene un poquito menos que el tamaño de México, que llegó a ser a finales del siglo XIX, principios del XX, el país que más comida producía en el mundo, que en su momento fue el cuarto productor mundial de trigo. Hoy el 60% de su población se muere de hambre. Y sigue siendo la misma tierra. En Argentina no hay vaca para comer. El pueblo argentino no puede hacer ni un asado, porque el 60% de la moneda no vale nada. En Cuba, la azucarera del mundo, Latinoamérica, no hay azúcar. Y en Venezuela no hay petróleo. Ahora, ¿cómo tú me explicas que Japón, que no tiene petróleo, que no tiene carne, que no tiene trigo, es la tercera economía del mundo? ¿Te das cuenta? Que es la raza, Pip. Entonces tú nos vas a anexar a Estados Unidos, ¿para qué? Para que tengamos Coca-Cola. Para acabar con el mal del comunismo. Para acabar con el mal del comunismo. Yo pienso que sería una buena idea. Acabar con el mal del comunismo. Que los americanos invadan Cuba y acaben con el mal del comunismo. Pero tú crees que después de tantos dimes y derechos y de tantas frustraciones, los americanos van a ir a hacer algo allí. Es que a los americanos no les conviene una anexión. No en esas condiciones. A los americanos tampoco les conviene una Cuba próspera. A los americanos les conviene una Cuba arrasada. Una Cuba destruida. Una Cuba acabada. Para que el estado de la Florida siga siendo el cuarto más rico de la Unión. Para que desde ahí se siembra el veneno de la desestabilización en Latinoamérica. Y los millonarios de toda América Latina fluyan como fluyeron la gente de Venezuela, hacia el Doral, allí. Eso es lo que le conviene a ellos, es su traspatio. Son para los gringos repúblicas banaderas. Si tú lo ves, solamente el 12, 13, 14% de la inversión yanqui está en Latinoamérica y el 60% está en Europa y en Asia. Entonces, ¿por qué queremos anexar? Porque dudamos de nuestro potencial. Es todo, querido mío. Se fue el chat. Es como yo lo veo, pero de todas maneras, no me creas a mí. Usted siga con su proyecto, siga tocando puertas. Si el pueblo de Cuba cree que lo mejor que hay es anexarse, pues bueno, anéxense. Yo no acepto esa anexión, pero tampoco voy a condenar a nadie que lo haga. Yo no le pido a mi mujer que me... Yo no le pido a Diana que esté conmigo, que me deje. Pero tampoco le digo que se quede conmigo. Ella sabrá. El pueblo de Cuba sabrá. El pueblo de Cuba sabrá. ¿Por qué en vez de anexarnos a Estados Unidos no nos dan una república en las mismas condiciones? ¿Eh? Porque ellos no anexaron a Japón. 19 años después se retiraron. Aunque tienen un rollo de base militar allí. Porque Japón es un país ocupado. Como es Alemania y como es Italia. La forma de gobierno es local, pero están subordinados a los intereses de la OTAN, de Estados Unidos y a las políticas de Washington en la región. Y a la hora de los mameyes, Japón tiene que estar al lado de Estados Unidos en la guerra con Corea y China. Y hacen lo que les da la gana. Habían hecho un contrato los australianos y los franceses de comprar 9 submarinos y fueron allí y le dijeron, óyeme, no compres nada, compra los de nosotros y Francia que se va para el carajo, porque es el que manda, porque es el que tiene. Entonces, así lo veo yo. De todas maneras, que se anexe. Yo creo que mejor que lo que hay hoy es cualquier cosa. Pero también creo que si el pueblo de Cuba se junta y se sacrifica, podemos echar por tierra eso. Porque la tiranía nos ha ganado, porque la lucha que tiene hoy y que libra el pueblo de Cuba allí en la ratonera de Estados Unidos, es una lucha, como te dije, de perros que ladran dentro de una jaula. Pero están los barrotes. Entonces eso no es luchar. Eso es ladrar dentro de una jaula. Por eso los últimos que lucharon fueron los muchachos del 11 de julio que se enfrentaron a las fuerzas arrolladoras. Pero gritar desde la jaula, eso es pan y circo. ¿Entiendes? ¿Dónde estarán la gente del chat que no veo nada aquí?
Pero la demanda la ganaron las compañías que iban contra Cuba. Se me va el chat, yo no sé qué pasa. Chat en vivo. Ya ver aquí. Ahí, ahora sí. El culipandeo de Edmundo. Es una ratonera, mi hermano. ¿Tú sabes por qué? Porque la ratonera es la trampa donde se entrampa el ratón. Y yo lo uso alegóricamente. La ley de ajuste cubano no se creó porque querían a los cubanos. La crearon para que el grupo de cubanos belicosos como Saúl Sánchez y los que sí peleaban con las armas entraran allí, se tiraran el cerco de las leyes, ya no pueden actuar. Eso es una ratonera. Esa ha sido la trampa más grande en la cual ha caído el pueblo de Cuba. Ven para mi casa, todo es muy bien, todo lo que hay aquí es tuyo, pero no me le puedes hacer nada al que te cayó a patadas por las nalgas y te quitó lo tuyo. Es una ratonera. Claro que sí. La trampa más grande que hay es esa. Se fue el chat de nuevo. Tocororo, si me dices qué grado de masonería tenía José Martín Antonio Maceo, entonces empezaré a creer que sabes algo. Men, yo no sé qué grado de masonería tenían ellos, porque yo no soy masón. Y a mí no me gusta la masonería. La masonería concibe a Dios como el arquitecto del universo. Pero yo no sé qué grado de masonería tenía. No sé, ese detalle no lo llevo. ¿Para qué te voy a engañar? Yo no soy Dios, yo no me la sé toda. No sé qué grado de masonería tenían. Yo sé que Héctor Marceda era maestro con 32 grados, pero no sé más nada. A mí no me gusta la masonería. A mí ninguna entidad secreta, mística, que excluya al hombre, que nada más sean ellos en esa hermandad, no me gusta. Por eso el evangelio es distinto, porque es para todos los habitantes de la tierra. Es como los abacuá, que nada más querían que fueran a abacuá la gente de La Habana, y los plantes sean La Habana, Guanabacoa de regla y un pedazo de Matanza. No, no. José Martí, maestro masón. Sí, claro, fue masón, claro que sí. No sé, yo no sé, no sé, ni idea. Yo sé que estaba vinculado con la masonería. Por eso Ximénez Sandoval, el militar que sus fuerzas los ultimaron, le pagó. Gracias, Ale. Le pagó los gastos fúnebres porque eran hermanos de masonería. Pero a mí no me gusta la masonería. Y yo no lo... Mira, la gente me dice, no, porque el estado profundo. Y yo, a mí, yo las cosas, mira. Las cosas, dice la Biblia. Yo soy un hombre que tiene su fe cimentada en la Biblia. Dice, más lo revelado es para los hombres. Más lo que no se ve es para Dios. Entonces yo, a mí no me interesa si hay un estado profundo y si se escribió el libro Las dos caras de la CIA, porque es que ya yo sé. No tengo que leer el libro para yo saber lo de Nelson Machín, no Viera, Vargas. Yo no tengo que leer el libro para saber lo que hay armado aquí. No, David, tú no le puedes imponer a la gente tu manera de ver el mundo. Tú tienes una formación religiosa. Tú crees en Dios, pero hay gente evolucionista. Y la libertad es para todo el mundo. La gente cree en lo que quiera. La gente de Placeta. Tú sabes que en Placeta es el centro de Cuba. Ahí había una ceiba que era el centro de Cuba. En Placeta. De ahí es Eduardo Antonio. Ahí yo volaba palomas desde Placeta. Ahí le dicen a la red Trasmayo. Yo tuve una mujer en Placeta muy linda. Entonces, yo no acepto eso por eso. Pero no haría nunca para decirle al pueblo de Cuba nada que no sé. Mi arenga es a favor de la libertad del pueblo de Cuba. Yo sé que fueron faro y guía. Yo sé que fueron faro y guía. Pero también 2 millones de negros fueron faro y guía. Y no eran masones, y eran abacuá. Entonces... Entonces, no solo los masones, los generales no hacen nada sin los soldados y viceversa. Es un trabajo en equipo, es un trabajo en conjunto, un trabajo en equipo donde todos son necesarios e imprescindibles.
Es sencillo ser feliz. Es que la felicidad existe, correcto, en todos los hombres. Escúchame, la felicidad existe en la paz que el hombre tiene en el alma. Es el hombre que menos necesita para ser feliz, ese es feliz. Es una condición de tener paz en el alma. Esa es la felicidad. La felicidad no es el lujo, es una condición del corazón. Exacto, J.C. Pero. La libertad nace aquí. Lo demás es consecuencia de lo que aquí ha nacido. Lo dije yo en la primera directa aquella. La libertad nace en el pensamiento. Las MIPYMES, ¿en qué ayudan al pueblo? Te voy a explicar para que tú vayas entendiendo. ¿En qué ayuda lo que Takichi Tachichi ese Tachín, Tachino, el rapero, le dé $100 a cada persona en Cuba? ¿En qué ayuda eso? Dime, aplica la lógica. Pan para hoy y hambre para mañana, ¿conoces el dicho? Eso es lo comido, como decía Abuelita Caridad. Ay, mijo, lo regalado es lo comido, por lo servido. Cuando te lo comas y lo hagas caca, ¿qué vas a comer? Por eso el Señor en su sapiciencia dijo, el que venga a buscar a ti pescado, no le des pescado, enséñalo a comer. Eso es un cuento más del comunismo para entretener a la gente. Un país donde no hay un mecanismo de, no hay un mercado mayorista para subsistir al minorista. Takechi, exactamente. A mí no me gusta la masonería y no tengo nada contra ella. Yo soy un hombre, yo le voy a explicar algo. Yo soy un hombre que creo que la libertad es absoluta. Yo no trabajo para nadie, yo trabajo para mí. Saludo a la gente de Corea. Hablamos de la raíz de la rama. Yo soy un hombre que trabaja para mí. Un hombre que trabaja para otra persona es propiedad del empleador el tiempo en que le trabaje. Entonces, la libertad tiene sentido cuando es propiedad tuya. Entonces, la anexión es lo mismo. Tiene sentido estar anexado si tú fueras propiedad tuya. Pero ya cuando Washington diga lo que tú tienes que hacer, se no tiene sentido. Te has atado, atado. Si este muchacho nace en el día de Maceo y en el día... Este no, porque tal vez lo haga inocentemente. Pero si todos estos anexionistas nacieran en el día de los problemas que se suscitaron con eso, hubiesen tenido que coger las armas para fajarse porque se iban a matar a la gente por eso. Porque se guerrió y se dejó la sangre en la manigua de los mejores de sus hijos durante 30 años para tener una república, no para terminar anexado. ¿Entiendes? Sí, sí. La masonería, los testigos de Jehová, los adventistas, la iglesia, los caballeros de la luz, la hermandad Orfelo, hasta el cuerpo de filatelia de Cuba, todo está infiltrado. El comunismo es un sistema que tiene que tener el control social de la sociedad, no lo tiene. Cuando ellos ya sabían lo que había en la calle con los comités, entonces inventaron a los mosquitos para que fueran a tu casa y supieran hasta qué hora hacía tu mujer el amor contigo. No pude leer, fue muy rápido. 134 personas en vivo, de las cuales 80 son del cuartel general del DTI. No, José Batista, no. José, porque el contrato fue hecho con el gobierno cubano. Y no hay devolución ni negociación porque en Cuba se quebrantó el orden constitucional. Y no hay esto no es como los partidos políticos españoles que se fueron organizados al exilio. Los cubanos disolvieron todo. Los cubanos ricos hicieron las maletas y se fueron creyendo que a 90 millas de sus costas no se iba a permitir el comunismo. Y míralo ahí por ingenuo. No. Los cubanos salieron a la desbandada obligados por la barbarie de Fidel Castro. Y no se llevaron nada. Y cuando intentaron juntarse para luchar ya era tarde. Porque violaron
un factor determinante que subestimaron al enemigo. No hay enemigo pequeño. Los que cometen el error de subestimar al enemigo no sobreviven a él. Todos los enemigos son iguales. ¿Entiendes? Entonces se dieron cuenta ya era tarde y cayeron en la ratonera del Imperio Pitiyanqui. Todo lo que ustedes quieran aquí. Pero de aquí no se puede hacer nada contra aquello que está allá. Ay, pero nosotros venimos de allí y queremos liberar. Sí, sí, pero no. No. No, Ale, yo sé, Ale, yo sé. Yo sé, Ale. Ale viene conmigo desde que esto empezó. La de Coré, la de Datán y la de Abirán. Claro que sí. ¿Dónde Culipandeo? ¿Por qué no te cambias ese nombre y te pones otro nombre más bonito? Perdóname, mi hermano, te lo digo con todo el respeto, que esa es la imagen tuya. Cuando alguien lea tu perfil, no te va a tener en peso. No es lo mismo que diga Enrique VIII, Nicolás I, que... ¿Tú me entiendes? Es una sugerencia, tú haces lo que quieras, claro. Como quiera te acepto aquí. Pero cada vez que leo tu nombre tengo que decir yo Culipandeo aquí. Yo que no uso ese palabrerío soez y vulgar. Y que cuando lo he usado porque lo merita el momento. ¿Quién nos va a vender un pedazo de tierra? ¿Cómo los nacionalistas chinos llegaron a Taiwán? ¿Cómo volvió el Estado judío para allí si eso era el territorio del Reino Unido? Si en los días en que Reagan estaba con el machete afilado, Mascanosa permitió que la billetera acabara con los sueños de Cuba, ¿por qué no le pidió un pedazo de tierra? León Pérez. ¿Cuántas islas se venden por el mundo? Millones de islas hay en venta. El otro día había una en 200 millones. ¿No tiene que ser una isla independiente? ¿Autónoma? Yo meto allí al que yo quiera. Yo te pregunto y te digo de nuevo. El exilio político, y yo lo respeto, sobre todo al presidio político, porque fui preso político y sé lo que es. ¿Qué hace el presidio político por la libertad de Cuba? A ver, dígame a alguien algo. Escríbame ahí. Esto es lo que el presidio político hace. ¿Qué hace el exilio por la libertad? ¿Qué hace el exilio por la libertad? ¿Qué hace el exilio por la libertad? ¿Tú crees que le hace daño gritar? A ver, yo te pregunto. Si tú... Vamos a suponer que tú seas un tigre de Bengala. O el siberiano, que es el más grande. El siberiano es el más grande, ¿verdad? Pero es una subespecie el de Bengala. Y te... ¿Tú sabes cómo los niños en la India cazan a los tigres de Bengala? ¿Tú sabes cómo lo cazan? Lo caza un niño de 9 años con una jaula de bambú. Él coge y construye una jaula grande y la va achicando, la va achicando, la va achicando y se pone al final donde lo único que hay que pasear es la cabeza del tigre y el tigre entra a comérselo. Y cuando el tigre entra a comérselo, el tipo hace así, ¡pac!, suelta la cuerda, cerró la reja, salió por acá. El tigre no puede pasar porque lo único que le pasa es la cabeza y cogió al tigre. Por guapo que sea el tigre, por mucho que ruja, por mucho que tenga los colmillos así, es un tigre enjaulado, mijo. Entonces, por mucho que grite Eliezer, Otaola, Darwin, Chucho, Pérez, Chacha, son tigres enjaulados, mijo. Un tigre en una jaula. No puede hacer nada, mi. Están presos dentro de la ratonera americana, mi. Entraron. Tú no te sabes la historia del flautista de Hamelin. Llegó y cogió la flauta y todos detrás de él. ¿Y a dónde los condujo? Al barranco. La ley del ajuste cubano condujo al pueblo de Cuba, a los verdaderos luchadores, a la ratonera americana. Suéltalo, ¡pau! Ya. La gente de Italia. Claro que no se puede hacer nada. No se puede hacer nada, mijo. Eso de Willy González, eso. Yo,
A mí me habían hablado de Willy González, pero cuando yo vi los videos de Willy González, 8 o 10 gente haciendo obstáculos y avanzando con los codos y filmado ahí que lo estaba viendo todo el mundo, dije, esto es... Por favor. Entonces la tiranía los pone allá y mira lo que lo están haciendo y ahora vienen para acá. ¿Por qué? Porque la tiranía lo hace y lo saca en la televisión para que ellos crean aquí que están haciendo grandes cosas. Pero no están haciendo nada porque la prueba está que no pasa nada. ¿Entiendes? No pasa nada. Entonces ellos mandan para azuzar el fuego. Y allí va la gente a tapar. Sí, sí, porque se entampa. Pero el problema está en La Habana. ¿Entiendes? Entonces por eso no quieren a la capucha. Por eso nadie quiere entrar en una directa con la capucha. ¿Y cuál es el objetivo que te ponen? Ay, quítate la capucha. ¿Tú sabes para qué me ponen eso? Porque ellos saben que yo no me voy a quitar la capucha. Entonces... ¿esa es la justificación? Ay, él no se quiso quitar la capucha. El que quiera hablar con usted hace como Milanés hizo conmigo. Que me mandó su número de teléfono. Yo tengo ahí el número de teléfono de Milanés y hablé con él. Por eso te digo que Milanés es lo más serio que yo veo. Porque empezamos a hablar. Me dijo, yo no quiero ver tu rostro, yo no quiero saber quién tú eres. Me han hablado de ti. Creo que eres un hombre íntegro. Podemos sentarnos a hablar, puedes mandar a alguien. Lo que tú quieras. Y cuando le dije dos o tres cosas un poquito más serias, me dijo, no, eso lo vamos a hablar usted y yo sentados juntos en una mesa. Sentido común, sensatez. Entonces, ¿tú crees que vamos a tumbar el comunismo con 156 personas, que de los cuales 100 deben ser chivas del G2? ¿Qué pasa, compadre? Ahora abre los canales de los chismes para que tú veas. Vete para allá. ¿Cómo vamos a tomar Isla de Pino? A ver. Nalgamimundi este, porque a mí no me gusta decir esa palabra, compadre. Póngase serio, póngase un nombre serio, compadre. Para que lo respeten, compadre. Y acéptelo como una crítica de un hombre que puede ser su padre, que lo quiere enseñar en la vida, porque eso es el veneno del comunismo, lo que le han metido en el medio. ¿Cómo vas a invadir a la de Pino, criatura? ¿De dónde vas a salir la expedición? ¿Desde qué lugar va a salir la expedición? ¿Tú no ves que en Isla de Pino deben tener 30.000 hombres? Claro, chicos, quítese ese nombre, compadre, para que lo respeten. ¿Y tú te imaginas que yo te mande de delegado ahí y digan, no, llegó Culipindeo? Pues por favor, Pipo, aplica la lógica. El enviado del encapuchado para unificar el pueblo de Cuba, Culipindeo primero. Por favor. No, pero es que yo no te lo hago por humillarte, Pipo. Cuando yo cojo aquí le hago las guatacas a todos estos muchachos. Esos muchachos no saben nada. Son el fruto del hombre nuevo. Ponte, ¿quieres que te diga un nombre? ¿Por qué tú crees que el hombre que armó este canal le puso Tocororo Mambí? ¿Y por qué tú crees que él diseñó todo esto así? ¿Quieres ponerte un nombre lindo? ¿Eh? Ponte el nombre de un general Mambí. Ahí hay uno que siempre te escribe, Joel Maceo Vivo. Aníbal. Aníbal, mándame el enlace. Argemis Hernández, alabado sea Dios. Apareció Argemis Hernández. Fíjate que Argemis Hernández quiere que yo le mande el enlace para empezar a decir horrores de mí y decirme 300.000 malas palabras. Y no me vas a robar la paz, Argemis. Rumia tu dolor. Tú sabes, Jeremy, que se hizo un estudio. Yo te doy el nombre ahorita, Pipo, te voy a escribir. A ti te voy a mandar el nombre. Voy a entrar al chat para mandarte un nombre bonito. Jeremy, tú sabes que Sigmund Freud, el padre de la psicología moderna,
decía que cuando un hombre se reprende mucho en otro hombre, tiene una actitud feminoide escondida en el alma. ¿Tú no sabías eso? ¿Tú sabías eso, Argemi, que cuando un hombre hace fijación en otro hombre, sin conocerlo, sin hablar con él, sin siquiera haberse tomado un café junto, es que tiene un gen en el cromosoma 23 o en el 21 de actitud feminoide? Desde que vienes de la evolución humana, ya tenías ese problemita. Ten cuidado con eso, atiéndete eso, que te va a dar problemas en la vida. Sí, entonces, se fue Tarjemi, no te vayas. Pero te haces daño tú, papito. Te haces daño tú. Yo sé lo que te digo, niño. Ponte un nombre bueno. Dailana, gracias por tu contribución, mi amor. Gracias, se te quiere. Ponte el genial Quintín Mantera. O ponte Espartaco. O Crixos. O ponte Vercingetórix. O Ludovico. O Labieno, el jefe de la décima legión de César en la Galia. O Pompeyo Craso. O Escipión. O Darío III Codomano. O Li Pen. Cualquier nombre menos ese, hijo. Y tú te imaginas que una jevita linda te diga: papi, mándame tu nombre para escribirte. Mi querido Culipindeo. ¿Te das cuenta, Pipo? Te amo mucho. Ay, mi culipindito. Por favor, hijo mío. Por favor, ¿te das cuenta? ¿Te das cuenta por qué la capucha hasta esos detalles los tiene que llevar? Porque nuestra tropa tiene que ser una tropa gloriosa. Y tú, si tú eres un verdadero patriota, tú tienes que ser íntegro y digno en todo. ¿Entiendes? ¿Qué pasa? ¿Tú sabes que están tranquilos los mosquitos? No, 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 somos cubanos. ¿Por qué tú crees que Martí dijo: nuestro vino es amargo y nuestro vino? En plena celebración, el general Bandera andaba con una botella de aguardiente y se había dado 4 tragos y él no tenía la cabeza puesta en la ceremonia de entrada a La Habana. Vio una blanca linda, se bajó del caballo y ya quería bailar con ella. Entonces Gómez tuvo que darle un planazo. Le dijo: compórtese, compadre, que usted es un general, un mayor general del Ejército Libertador. Sí, le dio un planazo con el paraguayo. Porque es que eso es todo, eso es parte del hombre nuevo. Tú no ves a la cinta un bar, a la luz, oye, porque yo sé, te das cuenta. Pero entonces al régimen no le hacen nada. No le hacen nada. Ponte el Chavo del Ocho, ponte Chespirito, ponte Don Ramón, no sé, Excalibur. La presa Hoover, exacto. Sí, la presa Hoover. Coronel, se acabaron las balas, toque usted de huello. Tenemos que seguir creciendo ahí. ¿Qué tú te crees? ¿Que los influencers se van a quedar tranquilitos? No, ellos están asustaditos. Porque ellos saben que ya la gente está hablando de encapuchados. Salieron varios escritos. Ellos tienen miedo. ¿Por qué tú crees que la tiranía durante 2 años no habló de mí nunca? No salí en Confilo, no habló el Guerrero, nada. ¿Sabes por qué? Porque ellos sabían que eso había que tenerlo tranquilo. Y todavía no aparecen, están ahí. Cuando nosotros tengamos un cierto grupo de personas que estemos a nivel, entonces los vamos a obligar a que vengan a conversar y nos vamos a sentar a conversar. Los vamos a obligar a conversar tranquilo. La capucha todos los días idea el plan en la casa. Los vamos a obligar a conversar. Claro que sí, Domínguez, Norma Domínguez. ¿Tú te imaginas que yo me siente con...? Porque es que él cree que yo lo voy a humillar. No, porque si él se enlaza en vivo, cuando yo le diga 4 cosas, se le va a ir todo el mundo.
Entonces yo eso no lo voy a hacer y ese es el temor de ellos, ¿me entiendes? Yo le diría, mira, Pipo, tú tienes un trabajo extraordinario, has logrado muchas cosas, pero tú estás confundido con la lucha. Porque tú crees que gritar dentro de una jaula es luchar. Ustedes tienen perro, ¿han visto un perro? Un perro bravo dentro de una jaula, está peleando el perro. Entonces ellos creen que gritando todos ahí en el estadio, en Tampa, con la aplanadora, ellos dicen la lucha del exilio cubano. ¿Pero qué lucha? Gritar es luchar. La lucha de la gente en julio. La gente del pueblo en Pastelillo, allá en Nuevita, fajado con esas sordas. Eso sí es luchar en el maleconazo. Pero gritar desde dentro de una jaula. Entonces yo le digo, cuando yo le diga eso, automáticamente su mundo se va a caer como un castillo de naipe y su público se va a dar cuenta. Entonces yo eso no lo quiero hacer. Por eso es que no quieren hablar con la capucha. Claro que sí, David, el que tiene dos dedos de frente aquí sabe lo que tiene que hacer. Y Dalmis González. Vamos a esperar a ver. Yo nada más llevo transmitiendo una semana y pico. Vamos a esperar que pasen 2, 3, 4 meses y total me fuera 60 años. A ver cómo camina, cómo evoluciona esto. A ver qué pasa. El mensaje va a llegar. Porque como mismo, todo el mundo está loco por acabar con esa tiranía. Sixto Portales. Todo el mundo está loco por acabar con esa tiranía. Pero hace falta una nueva estrategia. Canarias, pero hay que tener paciencia, porque anoche me escribió una mujer muy sensata. Hay gente muy inteligente, no vayas a creer que la capucha es el único que sabe. Claro que sí, Ale. Y me escribió, me dijo, yo soy psicólogo de profesión. Y usted tiene que ser tolerante con ese pueblo. Tenga paciencia. Y usted lo va a lograr, con paciencia. Claro que los pastelitos se batieron, pero no tenían con qué. Por eso mismo es que estamos perdidos. Tú no oyes como ellos te dicen que no son libertarios. Porque no les enseñaron patriotismo. A mí, tú te imaginas que pudiéramos resucitar a Maceo ahora mismo. Y a Martí. Ahí en el Versailles reclutando viejos batistianos. Y todos estos muchachos, y que Maceo le dé un paraguayo ahí, una canana, un Remington y un Smith & Wesson 38. Y por ejemplo, venga uno de ellos, el que sea, Eliezer. ¿Y eso para qué? No, vamos a conquistar la libertad con el filo machete. No, no, es que yo no soy libertadora, no. ¡Pah! Una pela plan. ¿Pero cómo no vas a hacer? Maceo degolló en paso quemado para no gastar balas. A 300 personas porque decían que no, que ya no peleaban. Que allí no habían los problemas que habían en el resto del país. Y Maceo le dijo, ¿y tus hermanos? Ah, no. Y cuando hagamos la república y no tienes los beneficios, dególlamelos ahí, 300 mulatos. Claro que sí. León Pérez, tú eres joyero. Yo necesito que ustedes compartan mi directo. Es lo único que yo no quiero más nada. Compartan mi directo. De las relaciones diplomáticas con ellos y de hablar con ellos me encargo yo. Yo solamente que ustedes quiero que partan esto. Más nada, hay que hacer algo distinto. Si no, no se acaba. Hubo que ir a buscar a Bin Laden allá a Abotaba. Perdón, Bin Laden estaba en Pakistán en una hacienda que se llamaba Abotaba. Y tuvieron que ir allí los Navy SEAL, el Team 6, como se conoce, que son los especialistas, que andaban con estos sombreritos así, a buscarlo. Lucha y protesta. A ver. ¿Por qué hay democracia hoy en Chile? ¿Por qué hay democracia en España?
¿Tú vas a comparar una tiranía de derecha con una tiranía de izquierda? Criatura, porque yo no tengo tiempo, escúchame. Yo no tengo tiempo de estar entrando en los chats de nadie. Yo tendría que coordinar eso. La noche que yo hablé con Milani, hablé con él a las 11 de la noche. Yo soy un hombre que trabajo. Yo tengo que mantener un negocito pequeño que tengo. Hay personas que dependen de eso. Esta mañana transmití 30 minutos 40 mientras me traían una planta de soldar para soldar un espárrago que se me partió del arranque del camión. Y todavía no lo he podido hacer. Arranqué el camión, le metí un tranque, lo halé y lo arranqué por un botón auxiliar. Y ahí lo tengo desarmado, tirado, para hacerlo temprano en la mañana. Voy a revisar la directa de él con tiempo y voy a buscar el link. Pero primero le voy a escribir un mensaje. Eliezer, necesito hablar contigo. Soy yo, fulano de tal. Tranquilo, que yo no voy a denigrar tu lucha. Es complicado. Gusano, gracias por tu contribución. Marreo repartiendo machetes, fusiles y capuchas. No. La capucha no es para eso. Gracias, no sé qué, por tu super chat. La capucha no es por miedo. La capucha es porque hay personas inocentes que proteger. Y yo sé cómo funciona la tiranía. Y yo no quiero que mi chat se me convierta en un bayou sin puta, donde entren allá a decir horrores de mí y a inventar cosas de mí. Y tú eres esto, y tú no fuiste preso político, nada, y tú fuiste chiva, porque yo sé cómo funcionan y ese gusto yo no se lo voy a dar. Porque lo mío es traer a mi universo a todos los buenos hombres que quieran orbitar alrededor de la libertad. La capucha sabe. Entonces no sigan insistiendo que no hay aquí ninguna posibilidad. Leonardo, gracias por tu super chat, mi hermano. Aquí no hay ninguna posibilidad de que la capucha se quite esa máscara. Alguien me preguntó, ¿y las pandillas en San Pedro Sula? Hay que pagarles un impuesto de guerra. No la cogí contigo. El padre que quiere un hijo lo disciplina. Señor, le haré las guatacas para que usted tenga la dignidad que se merece. No que usted se ponga un nombre de un pelele, siendo usted un hombre decente y un hombre de bien. ¿Tú te imaginas, Fidel Castro le hubieran puesto Vitoriano? ¿Tú te imaginas el comandante Vitoriano? Por favor. ¿Por qué tú crees que él se puso Fidel Alejandro? Porque es un hombre que denota la majestad. Él en sí no se llamaba Fidel Alejandro. Alejandro fue el nombre de guerra que él usaba. ¿Entiendes? Como Vilma Espín usaba Débora. El nombre de él es Fidel Hipólito. Pero tú te imaginas, él como... Y ahora, las palabras centrales por el 44º aniversario de los cuarteles Carlos Manuel Céspedes y el Moncada, en la voz del comandante en jefe Hipólito Castro. Por favor, tú te das cuenta que la capucha se da cuenta de todo. ¿Qué pasa, compay? Déjame ir a tomar un poquito de agua, estoy aquí ahora. Nada más ir y virar, ¿ok? Entonces, Roberto Montesino. Pero Robertico, primero yo te agradezco y yo agradezco tus buenas intenciones. Pero yo no sé tampoco quién tú eres. Tú tal vez lo hagas con buena intención y tal vez lo hagas para sembrar la duda. De todas maneras, en la vida te agradezco.
En la vida hay que correr ciertos riesgos, criatura. Ese es el precio que paga un pueblo por su libertad. La libertad es un estado mental, claro que sí. ¿Dónde tú crees dónde tú crees que siente? Cuando estás en el acto sexual, ¿qué tú crees que es lo que siente? ¿El miembro viril o el órgano sexual? No, lo que siente es el cerebro, todo está en la cabeza. Señor Power, esto estaba perdido. Wanda, saludos Wanda. Estaba perdido, señor Power. Oye, ¿qué clase de dolor tengo en el pulgar? Del clavo ese que me clavé, 165 personas. Entonces, ya copiaron qué cosa es la lucha de Capucha. Encontré tu directa en una página y ahora la encontré. Mario Saya, ¿en qué página la encontraste, mijo? Que la gente me dice, ay, Capucha, ayer estaba hablando fulano de ti. Y entro allí y no encuentro nada. Habló de ti la señora del deseo, entré y no encontré nada. El único que siempre ha hablado de mí es el Paparazzi Magazine. Y por eso dicen que yo soy agente del G2. Que puede ser también una estrategia del G2 y el Paparazzi sea un agentón y lo cogen para esconderse en mi verdad, esconder su mentira. Yo no digo nada aquí. Póngase iodo. Cátodos, ánodos y cátodos. No puedo ir para allá, señor Power. ¿Qué voy a hacer con mi catrachita y mis dos pichones? ¿Qué voy a hacer con esta gente, hijo? Yo estoy atado por los lazos más grandes que hay en este mundo, que son los de la familia. Yo no aparecí para unir a nadie. Aparecí para darle un mensaje y decirle lo que hay que hacer. Igual para ustedes, señor Power. Si hacen lo que yo digo y analizan. Milanés está claro. Milanés dice que hay que caer la plomo, pero no del territorio americano. ¿Ves? Milanés encontró la lana del hilo. Hay que hacerlo. Y Ultra también. Entonces, Rosa María Mayán dice que fue las urnas. Sí, es verdad. Pero las urnas en democracia. Ponte Caupolicán. ¿Sabes quién fue Caupolicán? El famoso guerrero arahuaco que cargó el tronco sobre sus espaldas durante 7 días y 7 noches. ¿Sabes quién fue Caupolicán? Ponte Caupolicán. 161. Yo sé, yodo es yodo en español. A ver, ya qué bueno que me preguntaron de José Antonio Echavarría. A ver. Nace en una familia acomodada. Sus padres, creo, si mal no recuerdo, eran médicos. Él nace en Cárdenas, Matanzas. Si mal no recuerdo, solo hace 40 años. Para que tengan un contexto. Siddhartha Gautama, Buda. Entonces, él nace. Sus padres eran médicos, si mal no recuerdo. Y a él le decían manzanita porque tenía la carita rosadita como una manzana. De ahí el apodo manzanita. Estudió en los institutos eso de Matanza y va a La Habana, como todo muchacho, a estudiar en la Facultad de Arquitectura. Era un muchacho elocuentísimo. En esa época el 50% de la universidad estaba integrada por muchachos medio, tú sabes porque los enfermeros, no todos, toda esa gente que se dedican a esos trabajitos suaves tienen una tendencia a tú sabes. Entonces él era tú sabes. Era amigo de Menelao Mora, un hombre que creo que era de Artemisa o de Provincia Habana, que era un sindicalista del transporte. Entonces, él nunca tuvo confrontaciones con Fidel Castro, porque él es de un curso posterior a Fidel Castro. Fidel Castro era anterior a él. Ya tienes que entender que cuando a él lo matan, él era el presidente de la FEU. Muchas gracias, Gusano, por tu aporte. Acuérdate
que Fidel se graduó en el año 48 de abogado. Y a Manzanita lo matan en el 57. O sea, ellos nunca tuvieron ningún contacto. El contacto, Manzanita se entera de que existe Fidel Castro después de los sucesos del Moncada. Sí, claro, si todos eran, mira, bueno, todos no. Perdón que yo no soy hombre de eso. Esto es de niña que me preguntaste. Él es de 8 o 10 años después. Entonces, él logra ser presidente de la FEU. Fidel lo único que fue presidente de la Facultad de Derecho. Entonces, él sabe de Fidel por los sucesos del Moncada. Él era el líder, el presidente de la FEU en Cuba, automáticamente asumía la dirección del directorio estudiantil universitario, que se había fundado en el Machadato, en los días de Mella, y que era el ala radical. Era el ala radical de la juventud. Porque recuerda que Mella, junto a Villena, a Barceló y a todos estos comunistas, incluyendo a Rubén Batista, yo dije, muchacho, que mataron, ¿te acuerdas? Cuando se dio el problema de Justo Carrillo, Acción Nacional Libertaria, los grupos que se crean en el 52 para luchar clandestinamente contra Batista. Tienen que leer, porque miren, yo les voy a explicar algo, miren. Para que ustedes entiendan lo que pasó allí en los 50, hay que buscar los orígenes de la FEU en el comunismo radical de los 30. Para que tú busques el Partido Ortodoxo, tienes que buscarlo ahí. Para que tú encuentres el Partido Revolucionario Cubano Auténtico, el de Prío, el de Grau, tienes que buscarlo ahí. Entonces Batista empezó en la militancia socialista comunista y fundó una hermandad secreta que se llamaba la AAA, el ABC Radical. Era un ala secreta que tenían ellos para linchar a todo el que se le oponía. Eran los matones a sueldo de cada grupo. El directorio tenía uno, el Partido Socialista Popular tenía otro, el Partido Comunista tenía otro, y así todos tenían linchadores a sueldo en organizaciones secretas. Por eso el Partido Comunista tenía la ABC Radical. Y de esa organización Batista era miembro. Y el directorio era de la FEU, de la Organización Estudiantil Universitaria. Y así, todos, porque era el poder oculto. Entonces, para tú entender lo que pasó en esos años, tienes que ir allá. Entonces, tienes que leer a un personaje muy famoso, que era el cerebro de la juventud de esa época. Se llamaba Rubén Martínez Villena. Entonces, un día, todo empezó porque un día hubo una manifestación grande de los muchachos, y matan a un muchacho comunista en las calles de La Habana, que se llamaba Rafael Trejo. La gente de Machado lo mató a palo y después le dio, creo que un tiro y lo mató. Los porristas, como se conocían, andaban con un garrote a caballo dando palo por toda Cuba. Lo que Cuba ha vivido no es jamón. Entonces, muere Rafael Trejo. Y Mella escribe un artículo, La muerte de Rafael Trejo. Y por eso Machado lo mete preso. Por eso es que después que Mella empezó la huelga, por ese artículo que él escribe, va Rubén Martínez Villena a entrevistarse con él a Palacio y le dice que soltara a Mella. Y entonces él le dice que no lo suelta y le dijo, ¿por qué? Dijo, no lo suelto porque a mí no me sale de mí, tú sabes. Y entonces de ahí es donde viene la famosa frase, un asno con garra. Pero este hombre tenía tuberculosis, porque en esos años todavía no se había descubierto la penicilina o sus estudios eran muy incipientes. La penicilina la inventó un médico en Inglaterra que se llamaba Alexander Fleming. Pero yo no sé en qué año Fleming descubre la penicilina. No sé si es en el 36 o en el 34 o en el 28. No sé muy bien. Son muchos datos, perdonad. Él enferma de tuberculosis, Villena, y lo mandan a un sanatorio en Rusia. La misma cacareada propaganda de que la salud pública es mejor, como en Cuba igual, pero allá fue aquello una cosa inmunda, no sabían nada, no tenían quinina, no tenían nada.
y su salud empieza a deteriorarse. Y antes de morir, él hace un postulado político. Su esposa se llamaba, si mal no recuerdo, creo que se llamaba Acela. Acela mía. Él tiene un poema muy bello sobre eso. Y él escribe un poema que sería el detonante para que toda esa juventud acabara de echar abajo a Machado. O sea, ya Machado había caído, pero para que acabaran de echar abajo todo ese régimen maldito de oprobio de esos años, que se llamaba Canción. La penicilina se usa para la tuberculosis, amigo. Pienso yo que se usa para la tuberculosis. El bacilo de Koch. No, carga para matar bribones. No, el poema se llamaba, sí, la carga para matar bribones, sí, pero el poema que compunge al pueblo se llama Canción del Sainete Póstumo, donde él escribe su despedida de este mundo. Y ahí la juventud entra en sus luchas sindicales y civiles y sociales, que son esas luchas que están allá en los 50. El poema dice: yo moriré prosaicamente de cualquier cosa. Del hígado, el estómago, la garganta, el pulmón. Y como un buen cadáver descenderé a la fosa, envuelto en un sudario santo de compasión. Aunque la muerte es algo que diariamente pasa, un muerto siempre inspira cierta curiosidad. Así llena de gente avejillará mi casa y estudiará mi rostro toda la vecindad. Mis amigos de siempre, para entonces dispersos, reunidos ante el resto de lo que fue mi yo, contatarán la escena que prevén estos versos y dirán en voz baja: Villena, Villena todo lo presintió. Allá donde descanse felizmente tu olvido, felicidad futura de lo que pudo ser, bajo tres letras fúnebres, EPD, mi nombre y mi apellido dentro de un marco negro te harán palidecer. Y él te dirá que tiene y le dirás que nada. Y te irás a la alcoba para disimular. Me llorarás a sola con el rostro en la almohada. Y esa noche, aunque quiera tu esposo, mi vida no te podrá besar. Y eso acabó con el alma del pueblo. Y entonces se hicieron radicales totales todos. Y es esa misma generación que va allá, de la cual Manzanita había chupado aquí. Porque se venía transmitiendo de generación a generación. Cada líder universitario le pasaba ese mando al que venía. Él era el comandante jefe del directorio estudiantil universitario 13 de marzo, que no tenía nada que ver con la Federación Estudiantil Universitaria. Y entonces, al conocer a Menelao Mora, a Fauro Chomón, a Joe Westbrook, Machadito, Fructuoso Rodríguez y toda esta gente, Carbó Servillá, idean un ataque a Palacio en el año 55, porque estaban esperando las armas que Grau iba a mandar, el PRIU, que nunca mandó. Entonces, para el 57, ya Fidel está en México. Entonces ellos están viendo que Fidel está organizando algo y no se quieren quedar fuera del reparto. Entonces él manda, él va a México a entrevistarse con Fidel Castro, la llamada el Pacto de México. Pero también va a otro Partido Socialista Popular que se llamaba Félix el Musa. Y ahí firman el Pacto de México. Te voy a explicar qué pasó. El plan del ataque a Palacio era matar a Batista. Ya se habían reunido Fructuoso, Menelao, José Antonio Echevarría Bianchi, el Musa, Félix Torres, Carbó, los principales líderes del directorio y del Partido Socialista Popular. Y habían acordado que cuando mataran a Batista, desde la locución de Radio Reloj iba a llamar al pueblo a la huelga general y José Antonio iba a la universidad a tirar para las calles a la juventud. Ese era el plan. Entonces, le ofrecen a él que se haga cargo de la presidencia de la República porque era un hombre súper preparado. Pero él dice que no. Él dice que no. Que a quien le toca para que aquello tenga, ¿cómo fueron las palabras de José Antonio en la reunión del directorio aquel día? Para que aquello tenga peso y credibilidad social,
hay que llamar a Priu para que restituirlo en el poder, y con la restitución de Priu estamos restableciendo otra vez el orden democrático que se había roto. Si lo hacía Manzanita, entonces él no tenía ningún derecho a gobernar, porque primero no era vicepresidente del partido que fue derrotado. Segundo, no era miembro del Senado, porque la Constitución decía que a la ausencia del presidente o el vicepresidente asumiría el presidente del Senado. Entonces, los iban a tildar de comunista o de nuevos tiranos. Entonces él dijo que quien tenía que volver era Priu para que cumpliera los 82 días que le quedaban. Pero se dan los sucesos. Cuando él va llegando a la universidad, llaman a Ventura, a la gente de Ventura, que iba para Palacio. Pero el coronel Blanco Rico le dijo, no, yo voy a Palacio, dale que hay problema allá en Radio Reloj con la gente del directorio. Y subiendo la calle que sube para arriba, no me acuerdo muy bien, yo no soy de La Habana, perdonadme. José Antonio se estaba bajando del carro para subir a la escalinata, porque como tenía autonomía y tenía una policía propia, nada más podían llevar hasta lo que se llama el alma mater, ahí como tú lo conoces, aquella, el alma de madre, alma mater significa alma de mater. Y ahí abre el carro, pero cuando va a sacar la tonzo, lo acribillaron así y así. Entonces él cae. Entonces en ese momento, la gente del directorio socialista, el Partido Socialista, un grupo se refugia en la iglesia del Ángel. Entonces cuando la gente de Ventura va a cogerlos allí, el padre sale y le dice, no, esta es la casa de Dios. ¿Por qué? Porque la iglesia tenía autonomía, como también tenía los sindicatos, y también tenían las embajadas, y también tenían las logias, y también tenían los plantes de los yorubá, y también tenía inmunidad la Federación Estudiantil Universitaria. Pero nuestro comandante llegó y dijo, no. Lo primero que hizo él fue quitarle la autonomía universitaria a la universidad, porque él sabía que los estudiantes habían tumbado a Batista, y si la universidad tenía autonomía, pues entonces le iban a tumbar a él. Por eso entonces entró en guerra con el próximo presidente de la FEU en los 60, que se llamaba Pedro Luis Boitel, que fue el hombre del cual nace el presidio político cubano. El presidio político cubano se llama Pedro Luis Boitel, en honor a ese presidente de la FEU que sustituyó a Manzanita, y que él empezó en guerra con Fidel porque Fidel le quería quitar la autonomía, y por eso Fidel lo condenó a 30 años de cárcel y murió en el año 65-67 de una huelga de hambre. Fidel lo dejó morir de hambre. Entonces, ven que todo tiene un porqué aquí. Esa es la historia de Manzanita. Cayó el 13 de marzo del 57 y fue enterrado en su natal Cárdenas, si mal no recuerdo. Ya no hay más nada que contar. Ah, que se tuvo una novia. La historia se cuenta a grandes rasgos. Para tú hacer un estudio minucioso de la historia, eso se llama exégesis, un estudio profundo. Ya es otra cosa. Ricardo Pérez Valera, madre mía, cuánta verdad, ese power. Claro, Ricardito, todo está enlazado, papi, todo está enlazado. No podía salir un movimiento revolucionario de la nada, ya estaba creado en esas organizaciones que tenían un ala radical, por eso se llama ala radical el directorio de la Federación Estudiantil. Claro que sí, Monchi. El secreto de los mongoles estuvo ahí. Yo no salí antes con toda esa información porque te voy a explicar algo. Yo estaba dejando dos cosas. Uno, que los oficiales que me atendieron a mí, cuando yo estaba en mi lucha política, toda esa gente tenía 60 y pico años, 57 años. Han pasado 30 años. ¿Cuántos años tú crees ya que el que tenía 57, cuánto tú crees que tenga hoy?
87 años. Un hombre con 87 años no puede saber quién soy yo. Un hombre con 60 tendría 90 años. Entonces yo estaba dando tiempo a que la biología hiciera su parte. Esa es una razón. Segunda, estaba enfrascado en abrirme paso, porque a mí nadie me dio nada. Y la tercera razón, yo soy un hombre sin protagonismo. Yo aparecí el 11 de julio, porque cuando yo vi, un amigo me escribe y me dice, mira lo que está pasando. La gente está publicando en el mundo que los cubanos se están rebelando por hambre. Que las medidas del embargo norteamericano hacen que el pueblo se rebele por hambre, perdón. Inclusive Alejandro Mayorkas dijo que el pueblo de Cuba había salido a la calle porque el hambre que le provocaban las medidas de Trump. Y todo el mundo decía lo mismo. Y entonces me dice, pero tú vas a dejar que eso pase así. Y por eso yo dije, el 11 de julio no tiene sentido si la gente no entiende por qué se lanzaron. Y por eso yo dije aquel histórico discurso que seguramente todos ustedes oyeron. Y ahí aparezco yo. 30 y pico días después yo no había aparecido más. Además, yo no sé nada de redes sociales. Fidel José Antonio y Félix El Musa, uno por el Partido Socialista Popular, el otro por el elector y Fidel Castro. Y al final fue una traición toda, porque mira, él debió prestarle apoyo. El 26 tenía la célula más activa en La Habana. Él debió prestarle apoyo al ataque a Palacio y no prestó ni cojones. No prestó nada. Pero él también, yo no lo justifico, él también estaba tratando de apoyar a la gente que venía. Porque en los mismos días que atacan a Palacio, si mal no recuerdo, fue en marzo también, se dio los sucesos del Corintia. La gente que venía en el Corintia, que desembarcó, salió de la Florida, la gente de Grau, de Priu. Entonces ellos habían atacado, creo que no me acuerdo, son muchos datos, el cartel de Lubero, que era un cuartel grande, para distraer las fuerzas de la tiranía para que la gente de Priu pudiera desembarcar. Ale, yo sé. No te digo, niño, que Batista pertenecía a una organización clandestina del Partido Comunista que era el ABC, se llamaba ABC Radical. Claro que sí. Ellos se conocen de ahí, de los años 30. El Partido Comunista se funda en La Habana en el año 25. Te voy a decir dónde se firmó. Creo que se firmó en Aponte entre Aguacate y Compostela en La Habana. Si mal no recuerdo. Aponte número 25 entre Aguacate y Compostela, si mal no recuerdo. Si hay algún habanero que me diga ahí si la dirección está más o menos bien. Aponte número 25 entre Aguacate y Compostela se firmó el Partido Comunista, creo. O allá en la calle Estrella, en uno de esos dos lugares, son muchos datos. Y lo fundan los comunistas del momento. Entre ellos estaba Carlos Baliño, Aponte y Nicolás Blas Roca Calderío, si mal no recuerdo. Porque Nicolás Guillén era comunista, pero un poeta de Camagüey, que también tenía una militancia activa en esos años. Había muchos comunistas, estaba Juan Marlinero García, Carlos Rafael Rodríguez, toda esa man, Raúl Roa Calderío, toda esa gente venía de ahí. Cuba era un país lleno de comunistas porque vienen de la Tercera Internacional Socialista. Más Ferrer era comunista, Eusebio Mujal, Batista, toda esa gente era comunista. Y entonces, cuando Franco comenzó la guerra en España, vinieron casi todos los comunistas para Cuba, incluyendo el rey, que aunque era el monarca, también estaba influenciado con esas ideas. Cosme de la Torriente también.
Hermano, yo sé la película Rey Avispa, me la sé de, yo sé cómo pasó todo eso. Quien metió preso a la Rey Avispa fue Fidel Castro, que le dijo al FBI que le dio un grupo de grupos en la Florida que iban a hacer acciones contra Cuba. Y entonces le dio los nombres y el FBI, lejos de coger esos grupos, cogió a la Rey Avispa a través del señuelo que Fidel le dio. Claro que sí. Gómez de la Torriente, sí. Gómez de la Torriente fue un general Mambí, si mal no recuerdo. Gómez de la Torriente. Son muchos datos. Tendría que volver a releer. Sí, yo. Fabio Grobat, sí, yo sé. Este es Julio César Gálvez. A ver, Julio César, vamos a empezar de nuevo. Yo siempre he sostenido aquí, porque a mí me gusta explicar. Yo siempre he sostenido aquí que el trabajo de ellos es exitoso. Pero es un trabajo. Te voy a explicar cómo funciona. El trabajo de los. Yo, a mí me gusta usar esto. Yo sería como eso, porque usaba las personificaciones en la fábula. Voy a usar una fábula. Los youtubers son los perros en una casa que empiezan a ladrar y dan la alarma de que viene el ladrón. Pero ¿de qué sirve que el perro ladre si el amo no se levanta y se queda dormido? Habría que pasar a una segunda fase. ¿Entiende? Habría que pasar a una segunda fase. Y la segunda fase es que tú tienes que entender que el ladrido de los perros dentro del corral no le hace nada al ladrón, porque el perro está preso. La disidencia que lucha desde Miami no le hace nada a la tiranía porque está maniatada. Las leyes americanas no le permiten tirarle ni un ollejo a un chino comunista. Entonces, ¿qué hacen los youtubers cuando están despertando conciencia? El pueblo está despierto. Si el mayor despertar y lo último que el pueblo cubano tenía que ver fuera la represión de julio, allí no vive engañar a nadie. Allí lo que no hay con qué. Pero claro, Raúl, pero ¿cómo tú no le vas a creer a la capucha que se ha metido 45 años leyendo, papi? Claro que es como yo te digo. Pero ¿cómo lo vamos a llevar, David, para los 140 años si lleva 64 en el infierno? Ya la penitencia del pueblo de Cuba, ¿hasta dónde es? Que explique cuántas naciones se quedan con qué. No entiendo la pregunta. Claro, Emilia. Porque es que quien quiera patria que la conquiste, que la luche. Yo estoy aquí. Mira, les voy a contar una historia. Martín tuvo un encontronazo con Maceo muy grande. Porque el problema es que Maceo era un hombre que tenía. Déjame tapar aquí algo. Que no veo casi nada. Maceo tenía un temperamento muy volátil, pero también era colérico sanguíneo. Según lo describió en una carta que Martí le hace a un amigo, y Martí le estaba acusando correspondencia a él y él no respondía. Y cada vez que le escribía le mandaba decir a Martí que, dando gritos por la guerra que se perdió. Y un día Martí se encojonó, porque también los hombres buenos tienen. Y le dijo: general, basta ya de llantos lastimeros. Su actitud débil y enfermiza degrada su grandeza. Usted llora y se culpa de lo que pasó en Baraguá. Nada se podía hacer para salvar un muerto que llevaba 10 años de convalecencia. Ya no se podía hacer nada.
en las tierras villareñas y en el Camagüey, la revolución de los bravíos orientales siempre tuvo una cruz preparada. Los clavos lo puso el Camagüey y el mazo lo puso las villas. ¿Y qué hizo España? Solamente golpear a un cadáver que la misma traición de los que luchaban lo había puesto 7 años en esa cruz. Entonces, yo sé que ese pueblo no va a entender. Y que se los digo, sin patriotismo no hay patria. Y el sacrificio por la patria es el patriotismo. Es al infinito y más allá, como dijo Buzz Lightyear. Al infinito y más allá. El sacrificio por la patria es al infinito y más allá. Cuando tú lees Impaciencia del corazón, una novela que escribió Si mal no recuerdo, la escribió Emily Zola. Impaciencia del corazón, que me corrijan por ahí, creo que fue Emily Zola. O fue el que escribió La alegría de vivir, no sé muy bien. No, fue Stefan Zweig el que escribió Impaciencia del corazón, no sé. Perdonadme, son muchas cosas. Sí, fue Stefan Zweig el que escribió Magallanes, María Antonieta, Puché, Brasil, la tierra de los papagayos. Stefan Zweig escribió Impaciencia del corazón. Y él empieza y dice, existen dos clases de compasión. Una que nace de la pena que causa el dolor ajeno y que siente compasión para librarse del momento difícil. Dice, la otra, la que verdaderamente importa, esa que es capaz de darlo todo, soportarlo todo, ir hasta el límite de su fuerza y si fuese necesario, hasta el infinito y más allá. De ahí fue donde salió la frase, hasta el infinito y más allá. Impaciencia del corazón. La historia de Edita, aquella muchacha que en una silla de ruedas se había enamorado de un teniente de caballería en los días de la Primera Guerra Mundial del Imperio Prusiano, que se llamaba Teniente von Holfilmer. Lean Impaciencia del corazón. 177 personas conectadas. ¿Qué más hay por ahí? ¿Qué más hay por ahí? Pregúntenle al maestro, que un día el maestro se va a morir. ¿Tú te imaginas cuánto tiempo perdieron los discípulos al lado de Cristo? Y cuando ya no lo tenían, entonces, ¡ay! No sé que el gobierno americano le dé dinero al exilio, porque el gobierno americano nunca le ha dado dinero al exilio para el presidio político. No, señor. El dinero del presidio político siempre lo han recogido los patriotas. En mi época lo daban dos personas, Willy Chirino y Leopoldo Fernández, un cubano que en España, que me lo diga el hermano Power, que está ahí, que tiene una red de pizzerías por allá. Ellos eran los que daban dinero dando conciertos, y el otro que tenía un negocio de pizzería y que había prometido por cada peso que ganaba dar otro. Yo no sé qué. El gobierno americano no da dinero al presidio político. Son los cubanos exiliados recogiendo contribuciones y los empresarios. Por eso yo te digo que cuando tú oyes las canciones de Willy Chirino, eso es un patriota. Porque no solamente predica con su canción, sino con sus hechos. Se iba a los cruceros, un hombre tan grande, a dar conciertos toda la noche con su grupo y le pagaba, y la plata se la mandaba a los presos políticos. Y nunca nos faltó. A mí me condenaron a 14 años. Nunca faltó el dinerito. Siempre estaba ahí. Hay muy buenos patriotas en el exilio. Heberto Padilla, el escritor. Tú me estás preguntando del escritor Heberto Padilla. Hay una obra muy buena sobre la época que... Ahí estaba José de Samar Lima en esos días, que era homosexual. Escribió Paradiso. Conjuntamente con él en esos años está Guillermo Cabrera Infante, que escribió Los Tres Tristes Tigres. Estaba Reinaldo Arena, excelentísimo escritor. Heberto Padilla y Virilio Piñera.
Si mal no recuerdo, toda esa gente estaban en la cuerda floja. ¿Quieres leer sobre Berto Padilla? Lee la obra de Reinaldo Arena. Lee El Palacio de las Blanquísimas Mofetas. Lee Mundo Alucinante. Lee Antes que Anochezca, de él, tremenda obra. A Berto Padilla lo censuraron, lo hicieron polvo. Si mal no recuerdo, creo que por homosexual. Porque la gente no entiende. Mira, en esos días, los comunistas, en la ofensiva revolucionaria también hubo una cosa que se llamó la microfacción. O sea, el ala radical del Partido Comunista que Fidel había puesto en el poder no estaba de acuerdo con el rumbo que Fidel iba tomando, que era la gente que venía de Blas Roca, Nicolás Guillén, Alfredo Guevara y esta gente. Entonces, sale Aníbal Escalante y quiere hacerle una cabeza de playa a Fidel Castro dentro del partido. Es para el año 65. Ahí, todavía el Partido Comunista de Cuba no se había instituido como la fuerza rectora de la sociedad. Era el PURS, Partido Unido de la Revolución Cubana, y Aníbal Escalante estaba en el Secretariado Nacional. Entonces, ¿qué hizo Fidel? Le dio un leñazo a Aníbal Escalante y a la microfacción y acabó con toda esa gente y los metió cana un rollo de años. Los acusó de traidores. En un discurso que dio en el Teatro Blanquita, que sería hoy el Carlos Marx. Y de paso, censuró a todos los artistas y le hizo el juicio político a Alberto Padilla, a Gabriel Infante, a Reinaldo Arena, a José Lezama Lima, y lo acusó de homosexuales y de traidores y de una pluma servil a los intereses del imperio. Y en esos mismos años creó la parametración. Ustedes de esto no saben nada, pregunta la capucha. La parametración era en los parámetros y los estándares de la revolución. No cabían este tipo de personas con actitudes feminoides y pensamientos liberales. Y cogió y descabezó, por ejemplo, el ballet de Alicia Alonso. Y le quitó todos los bailarines porque le decían que eran pájaros. Y arrasó con el Ministerio de Cultura. Y al único que dejó fue Alfredo Guevara porque es su amigo. Se echó hasta Luis Carbonell. Se pilló a Luis Carbonell y lo tiró a vivir en una cuartería por allá sin rumbo y sin sueldo. A vivir de lo que el pobre hombre podía ganar por ahí. Y entonces Alicia tenía que ir a una gira a Europa. No sé si era el Reino Unido. Y no tenía bailarines. Y cogió el Mercedes, porque siempre tuvo. Se le presentó en el palacio y le dijo, oye, papá, ven acá. La imagen del arte en este país es el ballet. Y me quitaste a todos los bailarines porque tú dices que son maricones. Entonces, tienes dos opciones. O se acaba el ballet o me buscas hombres que bailen. Porque aquí los únicos que pueden bailar son maricones y tú estás en contra de los maricones. Y al otro día le mandó a los bailarines para allá. La Humano fue como tal una prisión. Fueron campamentos militares que se crearon. UMAP significa Unidades Militares de Apoyo a la Producción. UMAP, U-M-A-P, UMAP. No, ahí les daban pela con gajos de marabú con espina. Ahí se llevaron todos los testigos, todos los adventistas, todos los curas, todos los músicos, todos los hippies. Ahí estuvieron todos los Silvio, todos los Pablo, todos los Vicente Feliu, todos los siervos, intendentes y ancianos, los testigos de Jehová. Y los pusieron a vivir como los campos de concentración y le daban pele. Muchos fusilaron por rebeldía y los llevaban a cortar caña en condiciones infrahumanas, rodeados de militares con armas en los campos. Una cárcel, pero de trabajo forzado. Pero duró 2 años nada más y automáticamente lo quitaron. Los dejo, ok, los quiero mucho, después hablamos.